Hablemos ahora sobre el primer ministro británico, Rishi Sunak, de origen indio, quien parece destinado a decirle adiós al puesto que ha tenido, parece destinado a la derrota, parece tener las horas contadas como primer ministro, víctima de las luchas internas y de la crisis que sufre el Partido Conservador. El líder de los Tories, de 44 años, desde octubre de 2022, en un cargo que podría dejar en estas elecciones del 4 de julio, ha intentado en vano frenar la pérdida de votos de su partido y luchar contra corrientes adversas dentro de los conservadores. Su ascenso a primer ministro llegó de forma inesperada. Pese a lograr cierta estabilidad económica y reducir significativamente la inflación, Sunak parte con escasas posibilidades de seguir en el cargo, según las encuestas, por la situación de crisis y el desgaste de un partido conservador que lleva 14 años en el poder. Además, Rishi Sunak ha tenido que enfrentar fuertes disenso dentro de su partido. De nada le sirvió ser tildado alrededor de mediados de 2023 en una columna del medio The Economist como el primer ministro conservador más derechista de su generación, porque hay un ala muy derechista dentro de los conservadores, dentro de los Tories, que no piensa lo mismo y que cree que Rishi Sunak tiene que ser más radical, más de derecha. Bueno, en estos últimos meses Sunak ha tratado de hacer malabarismos para mantener de su lado a esa ala más derechista de su partido sin perder el apoyo de los más moderados, pero esas luchas internas que se ven dentro de los Tories entre los más moderados y los más radicales y la crisis económica que sufre Gran Bretaña con un gran aumento del coste de la vida parecen condenarlo a dejar el puesto.